grabando, güey. Déjame en paz, basura. Como esta se va a tocar 14C, voy a ir a conquistar a los boulders de dudoso, Peñoles. ¿Dudoso? No está dudoso, era 14D lo de 14C. Y ahorita vamos a ir a... va a ir a pasarse todo lo de Peñoles. Dice que si no se trae arriba de un B12, él solo decota su ruta a 13D. Acaba de decir eso, dijo, si no hago un B12 o B11 en Peñoles, voy a decotar mi propia ruta. Okay. Estamos poniendo las carpas a la de Moon. La Paola, le voy a dar un tour de mi crib, de mi carpa. De este lado está un libro que no voy a leer, desodorante, medicina, unas pilas, desodorante que no me voy a poner, y de bar, lounge. De este lado está el whisky, el café, el vino y las bocinas. Acá es donde por lo general se hace toda la fiesta y la party. Aquí abajo duermo yo. Y ya, este es como el tour de mi casita. Aquí está el sleeping bag. Sí, te grabé todo. ¿Dónde está tu abeja, Ale? ¿Qué sientes, Lulio? Tu luna de miel a Peñoles. A Peñoles, muy bien. No se alcanzó para una luna de miel real. Tuvimos que hacer una luna de miel comunal. Comunal. Para que nos alcanzara la gasolina. Y los boletos de avión para Alemania. También. Ay. Acá, porque hasta acá saltaste la cabeza pudo. Bueno, pues aquí no te metes así, o sea, no te quedes aquí agarrado. Puedes ir subiendo aquí. Venga, vamos hasta arriba, confiado. Venga. Chido, machín, eso, cabrón. Hay que ver qué. Ok. Venga. Ay, perro. Eso. Ay, mamá. Mar para el otro lado. De Gastón, güey. Hasta arriba. Un poquito de lo que Peñoles. Mira. De Peñitos, ahorita estamos pasando las olas. Que es allá abajo, es todo eso. Las olas. Ahorita ya no tarda en oscurecer. Mira qué bonito lugar. En Peñoles son como las 5 ya a oscurecer, oscurece bien temprano. Todo sigue mudriendo, a mí me dio hambre. Me vine a hacer tocino para agarrar power. Ahorita en la noche, ya con las lámparas, nos vamos a ir a las piedras que están acá atrás. Por allá, ya vamos a bullear de noche. No se ve, güey, pero ahí hay una cascabel. ¡No mames, güey! Si tengo te va a atacar si te acercas. Sí. El tercero es el que le pica. ¿Ah, sí? Sí. Yeah.
Venga. ¿Qué opinas del primer vato de San Luis que tiene 14 ese? ¿Quién es ese vato? Está al lado de ti, es este güey. ¿Eres de San Luis? ¿Cómo que vas a hacer el palo? Güey, tienes 13, güey. ¿Son nuevos esos zapatos? Sí. ¿Te lo regalaron? Sí. ¿Quién? Rockon. ¿Son tus patrocinadores? Son mis apoyos. ¿Y la mera beta? También. ¿Quién te regala más cosas, la mera beta o Rockon Shoes? La mera beta me regala experiencias y Rockon Shoes gatas. O sea, ¿no te caben las gatas que te dio Rockon Shoes? Es que son muy agresivas. ¿Qué opinas de Mao Escalando? No. No, que está bien fuerte. Digo fuerte. ¡Sí! ¡Ah! Bueno, ¿qué opinas de toda esta gente estando en tu propiedad en Chihuahua? Lindo, ¿no? Fiesta. Mango aquí. Peñoles. Perrecillo, la paola.